década de los 70, dos fenómenos musicales tenían la atención del mundo puesta sobre ellos. El rock subía como la espuma en Estados Unidos y Europa, mientras que la salsa hacía lo suyo en América Latina. Eran dos titanes que parecían de verdad imparables y que lideraron el mercado por décadas. Exponentes como Queen, Guns N' Roses, The Police, Aerosmith y otros, como Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades, Eddie Santiago, vivieron momentos de oro que muchos pensaron que serían eternos. Pero todo cambió. A finales de los 90, principios del 2000, surgió una revolución musical, un género que reflejaba de manera muy explícita la vida en la calle, en el gueto, en la favela, y que hablaba abierta y detalladamente de sexo. Muchos pensaron que duraría poco, una estrella fugaz. No fue así. Por eso hoy quiero que hablemos del fenómeno musical que llegó sin avisar y se quedó, y que ha influenciado al mundo mucho más de lo que podemos entender o percibir a simple vista. Vamos a hablar de reggaetón. Soy demasiado reggaetonera. Con esa confesión voy a iniciar este podcast porque escuchaba todas esas canciones y me encantan. Es más, me dan ganas de perrear porque yo sé que la gente no lo cree, pero uno también tiene un poco de ese perreo, ¿no? Es de ese perreo intenso en un sótano de su personalidad. Para hablar precisamente de reggaetón, estoy entre amigos, gracias a los tres, John, Fabio, Luis, Sixto, y también a Biffy, que desde Miami está conectado con nosotros. Y vamos a tertuliar de este género musical que despierta amores, pero también odio. Así que, pues nada, gracias por ser parte del podcast. ¿A ustedes qué les pareció el popurrí? Por favor, John. Por orden de edad. John, por favor. Bueno, indiscutiblemente esos temas son lo que es la esencia del reggaetón para mí. Okay. Sí, además que estos temas como que nos invitan a hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Yo me fui a lugares de mi pasado a los que tampoco es que quería volver, ¿no? Cuando uno era un poco más joven que ahora. Y bueno, estabas viviendo el génesis del reggaetón, porque él ha mutado, ha cambiado, tenemos otros voceros. Pero Luis, te vi disfrutándolo y previo a iniciar este espacio, esta tertulia, ya me decías que para ti el reggaetón sí es un gusto y además es un gusto adquirido, ¿no? Sí. Lo aprendí a querer, ¿sabéis? Ajá. O sea, él me fue enamorando, ¿me entendéis? Okay. Con el tiempo. Ya hoy... ¿Convives con él? Convivo con él, ya más o menos puedo diferenciar timbres de voces, propuestas de diferentes exponentes. Y ya él me empezó a gustar las cositas chéveres que trae ese aporte. Ok, porque has coqueteado también con lo urbano, pero bueno, de eso me vas a contar. Tú, Sixto, no tengo que preguntarte si te gusta o no te gusta el reggaetón, porque luce bastante obvio, ¿no? Pero sí podría preguntarte por qué. ¿Qué encuentras en este género? ¿Qué es atractivo para ti? No sé, yo creo que desde siempre lo he estado escuchando y las primeras canciones que decidí escuchar por iniciativa propia, cuando ya estaba convirtiéndome en una persona autosuficiente, era música de reggaetón. Entonces, como que siempre he crecido con él, me encanta todos los derivados que tiene, cómo ha evolucionado, sus líderes, las cosas positivas del reggaetón, evidentemente son las que más me identifico, y sí, soy un reggaetonero. Biffy, te quería preguntar a ti como productor y además representante de este género, desde tu punto de vista, ¿qué lo hace tan exitoso? Y también quiero saber si tú crees que es una suerte de revolución latina que se lleva a cabo a través de la música. Yo creo que fue la consistencia. La consistencia yo creo que fue lo que hizo el género, ¿sabes? Quedarse vivo y crecer. Antes era muy difícil un artista pop, un artista americano, grabaran con algún artista de reggaetón o colaboraran, hubieran colaboración, era muy difícil. Antes uno tenía que decir, jalar bola, como dicen ustedes, a esos artistas para que grabaran con un,
con un artista puertorriqueño. Hoy día es al contrario. Hoy día los artistas pautan a los artistas de reggaetón, como lo hizo Drake en una canción que dice que las disqueras lo quieren como a Bad Bunny y ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo siento que es un ritmo que hace que te una, como que todo el que algún día dijo que no le gustaba o habló mal del género, yo creo que hoy día tu hijo, tu hija, tu nieto, alguien le habla de reggaetón todos los días, que ellos dicen, bueno, voy a tener que hacer algo con alguno de ellos porque si no, me sabes, se van a quedar atrás. Pero yo siento que sucede con los fenómenos, que mientras están ocurriendo, uno como que no los mira mucho, ¿no? No los analiza porque nos gusta ver las cosas más en perspectiva cuando ya pasaron. El Ajá. ejercicio de hoy es precisamente meterse en este fenómeno musical que es el reggaetón y entenderlo, más allá de la música contagiosa y muy sexualizada, porque es una realidad que nos dice este género. Hay algo que a mí, esta pregunta es para todos, me llama mucho la atención porque no sé mucho de música, yo soy solamente una aficionada, pero me encuentro temas que dicen fue escrito a cuatro manos o hay tres compositores, 20 productores y hay canciones, hay unas que son maravillosas y hay otras que dicen algo así como papi dame todo, entonces yo me pongo, yo que soy una neófita y que no conozco el tema, me pongo a pensar cómo será esto, será que uno dice tengo el texto, pon papi, escribe papi y el de al lado le dice no pana, ya sé lo que... Ya, dame todo. Y así se hace una canción a cuatro manos, no lo sé, pero quiero que ustedes me cuenten y perdónenme que yo solamente soy eso, una aficionada, pero quiero aprender. No, y eres la dueña del programa, o sea que lo puedes hacer. O sea que puedo decir lo que yo quiero. tengo ciertas libertades. Sí. Yo creo que hay sesiones colectivas en las que indudablemente todos los que estamos en el estudio, si se hace en un estudio, si se hace en una playa, porque... tiende a pasar así, se hacen campamentos, a veces ni siquiera estamos juntos, sino que estamos a distancia, pero todos aportamos un poquito a esa mezcla o eso que se convierte en una canción. Y no solamente puede ser con palabras, sino simplemente a veces puede ser la visión. Hay que cambiar el ritmo y ya eso te convierte también en compositor del tema. Entonces, por eso salen tantos compositores. Hay canciones que tienen 15 compositores y dices, pero ¿cuánta letra metieron? Si lo que escucho, como tú dices, es algo básico, pero no es nada más de repente la lírica, sino también las melodías, lo que puede cambiar la perspectiva de la canción. Entonces, yo creo que todo eso vale y por eso... Hay tanta gente... Es difícil sacar... Eso pasa ahora en el mundo latino, que nos estamos dando cuenta nosotros aquí de este lado, pero en el hip hop en Estados Unidos. Tiene años pasando. Décadas. Pasando en el mundo del rap americano, pues también tú vas para... ¿Quién compuso un rap americano? Y ahí aparecen 10, 8 tipos. Ok. Y eso está pasando hace 20 años. Yo creo que de los éxitos más grandes de la música... general, siempre han habido muchos compositores. Inclusive, Despacito fue una compositora, que creo que es panameña. Erika Ender. Ajá, que, o sea, Daddy Yankee compone lo de él y tuvo su parte, pero Luis Fonsi con ella hizo otra cosa. Siempre hay como que compositores, porque también uno, tanto tiempo en el género, también a veces uno, como uno dice, se quema un poco. Claro, es que hay otra cosa con las canciones de reggaetón, ¿no? Porque yo entiendo como canción ese abrazo precioso entre música y letra. Entonces yo la percibo como un todo. Yo no puedo desvincular una cosa de la otra. Para mí una canción es el resultado de esa fusión, ¿no? Pero el reggaetón me encanta bailarlo, me lo disfruto. El problema a veces es que tiene letra. Y también la escucho, ¿no? Entonces, si tu novio no te mama... Perdón, yo nunca digo groserías en mis entrevistas, pero es tu programa, me siento en democracia, porque además es mi programa, pero tengo la licencia de ellos para decir lo que yo quiero. Sí. Pero eso no lo dije yo, de paso. No. Eso no lo dije yo. Y de hecho lo traigo a colación porque es uno de esos temas que escuchándolos, yo digo, ya va, échalo para atrás. Así como cuando uno tenía el disco de acetato, échalo para atrás. Es marketing. Sí, ajá, entonces claro, yo quiero entender, ¿no? ¿Qué pasa allí? Porque pareciera que es, por un lado, volver a lo primitivo, al hombre que está hipersexualizado y no le importa, al que quebranta la ley, al que es políticamente incorrecto, dice lo que le da la gana, hace apologías de lo que le da la gana
Y eso pareciera ser un factor que hace doblemente atractivo el reggaetón. No sé si ustedes lo ven así o le dan tanta importancia a la letra como yo se la doy. No, yo creo que no. Yo creo que obviamente él piensa en el momento en el que está componiendo la canción y buscamos lo que decimos punchline. Es como una barra que llama la atención, una barra que, wow, quiero escucharla otra vez. ¿Qué fue lo que dijo? La relacionas de una vez, se te viene una gráfica a tu mente y es comercialmente muy, muy atractiva. Entonces yo siento que mientras más barras tiene una canción, no solamente en el reggaetón, en cualquier género, cualquier género, mientras más barras tenga, como que más la quieres consumir, más la quieres escuchar o más te marca. Porque nosotros aquí en este podcast, años después, podemos estar hablando de cualquier otra cosa, pero estamos hablando del punchline más grande en la historia del género, no quiero llamarlo sexual, sí, porque yo siento que es como que una rama del reggaetón, pero creo que esa canción ni siquiera, esa canción es como un dembow. Lo que pasa en ese punto, y sobre todo en esa canción, cuando un artista como Bad Bunny hace eso, que influye en tantas generaciones de cantantes que vienen abajo, creen que ese es el camino. Entonces, y va a ser una tendencia, básicamente lo que está haciendo es una tendencia. Ahí es el problema, y por qué tal vez estos temas no suenan en emisoras de radio como deberían de sonar, pueden sonar otros temas. Entonces, ya pasa a ser otra vez el underground, que es parte del dembow, del reggaetón como tal. Y entonces, ahí hay demasiadas corrientes hacia un lado. Claro. Ahí es donde tú no diferencias quién está haciendo qué. Cuando una persona tan poderosa como Bad Bunny hace eso, influye tan duramente, no solamente en los oyentes, sino en todos esos chamaquitos que vienen abajo. Sí, niños. Porque a la música tú no le puedes poner una claqueta, ¿no? Que diga para mayores de 18, de 13 o de 20. La música es para todo el mundo. Y cuando salió la canción de Juan Luis Guerra, quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. ¿Qué imaginaba la gente cuando pasaba eso? Bueno, pornografía pura y dura, pero al final es una metáfora, ¿sabes? No te lo estoy diciendo explícitamente, claro. Y eso pasó con la salsa erótica. Sí, claro. No me las sábanas mojadas. Que el vigor lo guarde para ti. Devórame otra vez. Qué buena. Me siento en una encaba. Me encanta. Vos sabés que una de las cosas, una vez a mí se me quedó grabado un comentario de un señor de la radio en Estados Unidos. Hace años, cuando estaban aquellas predicciones sobre el reggaetón de que ya hace años, hace 15 años, una cosa así, 20 años. Otro que apostó. Solo dura 2 años más, decían uno, pero el tipo respondió. Lo escuchamos en la radio, estábamos en off. Te dijo, ¿sabes por qué el reggaetón no va a morir nunca? Y él dijo, y los pronos, bueno, por el baile. Porque la connotación sexual implícita en el baile reggaetón, o sea, no es igual que un niño baile salsa a que un niño baile reggaetón. Los movimientos son otros. Sí. No es igual que tu mujer baile, salgas a la pista a bailar con ella, salsita o merengue, y que salga, o que ella te perre y te baile reggaetón. Y sabéis que es bueno que te baile el reggaetón, eso es muy bueno. Me encanta. ¿A qué mujer no le gusta? Lo quiero decir es porque es que, claro, ¿sabéis? Son movimientos bien particulares y bien sexuales. Es un ritual de apareamiento. Parece un ritual de apareamiento. Con ropa, hagamos el amor con la ropa. Claro. Entonces, cuando nos dijo eso, de una vez dijimos, claro, no hay otra rítmica, no hay otro género que sea tan explícito sexualmente bailando como el reggaetón. No hay. Sí. No hay. Esto es lo más sexual que hay en baile. Y en letra también. Y escuchándolo también. Biffy, ¿tú qué opinas de esto? Porque estábamos hablando particularmente de una canción de Bad Bunny y entiendo que tú has tenido la suerte de conocerlo desde una perspectiva más humana, más de cerca. Entonces me pregunto si él en su día a día de verdad es así como nosotros lo percibimos a través de la... ¿Qué? Y que él en su día a día de verdad... No sé si tú me puedes... ¿Sería? No sé, pues me imagino que sí. Lo que pasa es porque él es libre con sus palabras y sus expresiones. Él dice lo que realmente siente un joven o una persona. Él es como que un portavoz de la juventud. Por eso es que todo el mundo, cada vez que él dice una de esas frases, o él incluso la canción de Yo Perreo Sola, fue él cantando como si fuera una mujer en la discoteca, hablándole a un tipo. Entonces, yo siento que él está haciendo lo que realmente hoy día la juventud siente o la juventud quiere decir, pero tiene miedo por las situaciones que pasa con
que el reggaetón que habla malo, que denigra a la mujer, que pasa esto, que pasa lo otro. Entonces yo siento que básicamente el éxito de él es porque él tiene libre de expresión. Entonces, bueno, Tito fue uno de los que grabó, con él. Él debe saber también algo al principio. No sé si sabían eso por ahí, que Tito tiene una canción con Bad Bunny. Sí. Claro. Que Tito grabó con Bad Bunny. Sí, tenemos un trap. Bueno, de hecho ahí es como que yo no soy un trapero. De hecho, respeto mucho a los que en esa rama se lo hacen porque considero que es otro estilo, otra forma de deporte. Y en esa canción tuvimos la oportunidad de hicimos una canción que se llamaba Súbete Encima de Mí. Ajá. Y la hicimos con Rey el Auténtico. La idea era mandársela a Cosculluela. Pero Cosculluela en ese momento como que no, es un chamito nuevo que se llama Bad Bunny, que está subiendo, que viene duro en Puerto Rico y tal, y grabó la canción Trépate, le hicimos junto a Larry Ori, y la canción es increíble, tiene más de 30 millones de reproducciones en Spotify, y la historia cambió. Yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Nos vimos en unos premios en República Dominicana, nos saludamos y listo, pero Bifi, el que me va a hacer la segunda para saludarlo pronto. Ya sabes, Bifi, todos queremos conocerlo. Y a ti también, por supuesto. Y eso que me estabas diciendo tú, me hace recordar lo que hablamos tú y yo, compadre, porque bueno, sí, a mi compadre, así le voy a llamar, en esta entrevista, en este podcast. Pero tú me decías, Bad Bunny, y lo tomo a él como referencia porque, por ejemplo, la revista Rolling Stone dijo que es el Bob Dylan de este tiempo, de esta generación. Claro. Y eso me parece súper importante, ¿no? Porque estamos hablando de una estatura artística que se pierde de vista. Entonces tú me decías, este es un tipo que 20 años o 30 años atrás quizás no hubiese funcionado, pero es el tipo que necesita esta generación. ¿De qué se trata eso? Se trata de eras, de generaciones, así de sencillo. O sea, los públicos cambian, las necesidades del público en el mundo cambian. Yo siento que así como el público de los 80 necesitaba a Julio Iglesias, necesitaba a Perales, pues ahorita es otra cosa. El público de ahorita, de que tiene de un margen de 9 años a 20, están oyendo otras cosas. Y el rey del swing, la rock con pollo, entre esas edades se llama Bad Bunny, se acabó. Está el reggaetón desplazando otros géneros, como decía Bifi, como muy grosso modo lo hemos tocado acá. ¿Sí? ¿Va a desaparecer la salsa, la balada? No. No, yo no creo, y tampoco que haya desplazado a nadie. Yo creo, perdón Bifi, yo creo que en ese punto el reggaetón lo que tiene... Tomó su posición. O sea, yo creo que subestimaron al reggaetón, que dijeron que iba a morir, y no, yo creo que es un género que llegó para quedarse, tal cual. Sí, y fíjate, ya hoy son generaciones de generaciones y generaciones haciendo reggaetón. Sí. El reggaetón que yo escuchaba no es el reggaetón que escucha mi hija. Yo viví la época del dembow del general. Ok. Que puede ser como antes del reggaetón. Sí. ¿No? Y fue una locura. Recuerdo en el 93, 94, eso era... El general era lo máximo. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo haces? Venga a bailar. Mamita rica y apretadita, tú eres mi mamita rica, eso era... Y después viene el general panameño, después vienen los puertorriqueños, claro. Como Don Omar, como Tito, Daddy Yankee. Claro. Ese reggaetón a mí me encantaba, o sea, me parecía espectacular, creo que es el reggaetón, no sé si lo llaman de la mata o el origen del reggaetón, me parece genial. Y creo, bueno, que ha ido mutando a formas más explícitas que no comulgo con eso, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que sí subestimaron el reggaetón. Yo dijeron también que iba a morir, eso no va a pasar de tres años. Predicciones nefastas. Nefastas, ya van, ¿qué? 30 años de reggaetón. Sí. O sea, y lo que le falta. Entonces, y ahora de la mano de todos los cantantes de pop que han adaptado algo de ese ritmo y que llaman urbano. Es más, todos están cayendo ahí. Todos, sí. Todos. Entonces yo también el reggaetón como ritmo original del que yo conocí, muy poco entiendo ahora, o hay cosas que me gustan, hay propuestas que me gustan. Sí. Pero me encanta la parte urbana, lo que ha hecho el reggaetón hacia la parte urbana, lo que ha hecho el pop, que ha absorbido todos esos elementos del reggaetón y han pasado cosas geniales. Creo que los argentinos tienen una movida urbana brutal. Los colombianos también. Los colombianos han agarrado a nivel de producción y han subido esto y han salido una cantidad de productores. También se ha masificado. Hay demasiados cantantes en el género.
e identificar a uno también cuesta. Entonces, ya va, pero dijiste algo del pop que me parece súper rescatable, ¿no? Porque yo siento que el pop es ese género que siempre pisa el terreno de los otros y se adueña, ¿no? El pop es el género rey y siempre se va a tragar algo que esté sobresaliendo. Y eso es lo que ha pasado históricamente. Es el desenlace inevitable. Sí, es el que se contagia de las corrientes de moda. Y sigue creciendo, siempre, por eso es tan grande el pop. Yo creo que la visión que anteriormente se tenía del reggaetón es que era un malandrito que no hacía un carajo, sino que se ponía a rimar locuras. Hoy en día el reggaetón, por lo menos hay una generación de reggaetón que es un reggaetón inteligente, es un reggaetón complejo de hacer porque se hace con instrumentos, se hace con letras, se hace con idiomas. Y yo creo que eso es lo que está haciendo que el género crezca en otra, sembrando otras raíces. Y una cosa que queda clarísimo, el reggaetón ya es un género global. Total. Ya pasó, dejó de ser música que consumíamos en el Caribe a ser un género global. O sea, esos números no son mentiras, son números de artistas enormes, top, son número uno en el mundo. Sí, sí, sí. O sea, entonces estamos hablando de números y de dinero increíble. Sí, y de alcance. Yo me voy a atrever a hacer un comentario. Esto sí es una percepción personal y ustedes me dirán si estoy equivocada. Yo entiendo que el reggaetón nace en La Perla, en una favela de Puerto Rico. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Eso está en debate. Sí, yo sé que Panamá tiene lo suyo, o sea, que hay otras regiones tratando como de peleárselo, ¿no? El Génesis. Pero lo que yo entiendo, lo que yo he leído, es que pareciera estar allí el origen. Y hay una discoteca llamada The Noise. Una discoteca que yo creía, hasta curiosear un poco más, que se trataba de un grupo, pero esto es un lugar, un antro de la favela, donde iban los raperos, los muchachos del barrio, a, como dicen ellos, a tirarse. Entonces, no, aquí estoy yo improvisando, rapeando, te ando cantando y te voy motivando y tal. Entonces, epa, tengo talento porque eso no lo había practicado. Ajá, Biffy piensa en mí. Mira, pero claro, en ese tirarse, ¿no? En ese cantar y responderse, a alguien se le ocurre grabar lo que estaba pasando y saca el disco CD para aquel momento, porque las plataformas no eran digitales como ahora. Los CD, sí. Y se viraliza la música, tanto así que algunos llegamos a creer que The Noise era un grupo. Y resulta que no, era un movimiento, ¿no? Y Rasta y Gringo salen de ahí. Exacto, exacto. Y de allí también derivan un montón de nombres importantes de la industria. Pero ese reggaetón, y no es que yo quiera estar mirando por el retrovisor, yo siento que uno tiene que entender la historia de las cosas para poder respetarla, para poder digerirla y para poder asumirla como parte de su vida, ¿no? Es lo que yo intento hacer. Ese reggaetón era como un espacio de expresión del muchacho del barrio contando su realidad. Si hablo de sexo, porque en el barrio hay menos prejuicios que a lo mejor en la urbanización de clase media a clase alta. Si hablo de insubordinación a la ley, porque es que en el barrio es la ley del más fuerte y yo tengo que plantarme y ganar mi terreno contra quien sea. Así que en algún momento se me ocurrió pensar, y no es por estigmatizar la música, ¿no? Sino como por ponerle un nombre. Yo siento que las etiquetas no sirven es para eso, para entender. Yo dije, esto es como la izquierda de la música. No porque sea, a ver, comunista ni socialista, nada de eso. Sino porque es el muchacho del patio de atrás, el que nunca nadie vio, el que nadie escuchaba, el que no tenía tarima ni tribuna, que por fin encuentra un lugar para que su voz sea escuchada. Y por fin gana terreno en el mundo hablándole como él habla. No se transformó, no se refinó. Quizás ahora el reggaetón es un poquito más burgués, ¿no? Pero el Génesis siento yo que es ese. Entonces luego me pregunto si en esta metamorfosis, en esta transformación, ha perdido el reggaetón su ADN. ¿Se deslastró de su propia identidad? ¿Qué creen ustedes? Sí, claro. Eso es un debate fuerte que hay y bueno, todos creo que lo hemos vivido, pero hay unos defensores, el Chombo hizo una campaña de esto. Sí. Que ¿cuánto tú crees que le queda a esto como reggaetón? Va a sonar feo, pero el reggaetón ya murió y tú no te has dado cuenta. Bueno, el reggaetón de la mata, ¿qué es reggaetón de la mata y qué no? Definitivamente ya hoy en día
Eso es un debate que yo creo que de murió. Nunca acabar. Sí, bueno, y que hay esquinas, hay perspectivas, cada quien lo puede visualizar como quiere. Claro, al principio del reggaetón, el género vendría siendo un poco machista, un poco como violento, porque incluso no solamente el denigrar a las personas como tengan su visión o su sexualidad, sino también te amenazo con armas, si te vienes para acá, aquí está mi combo, tengo pistolas, tengo marihuana, tengo drogas. Ya hoy en día creo que se ha convertido un poquito más refinado, como tú lo venías diciendo. Mm. No es que sea burgués, sino que yo prefiero hablar de las cosas positivas. Te paso a buscar, de repente prendo un feeling, lo digo más bonito, estaba como mejor maquillado. Pero no, perdón, sí. Pero es que ese chombo, que él es de Panamá, el que tú me estás hablando, sí, él sí. Dice que los cantantes de Medellín le hicieron ese daño al reggaetón y habla de Sebastián Yatra, de Maluma, de J Balvin, o sea, que señala directamente dónde están los responsables de esta transformación que no le gusta, ¿no? Sí, esa formación. Yo diría que era hasta necesaria porque tampoco podíamos consumir ese contenido y ese bombardeo todo el tiempo, claro. Pero quién sabe, pues. Es que yo creo que todos esos artistas han influenciado en que el género del reggaetón siga adelante. Claro, siga evolucionando. Estoy de acuerdo totalmente. Eso lo que ha hecho es sumar. Miren, tengo por acá un sonido, él es Pablito Wilson, es periodista, escritor argentino y es autor de un libro que se llama Reggaetón, una revolución latina, pero además dice ser experto en perreología. Yo ni siquiera sabía que ya el perreo carrera. Tenía una cátedra, una claro, carrera, que es una ciencia increíble. Además. Perreología. Pero vamos a escucharlo. Qué fuerte. Todo género muta. O sea, si tú escuchas el rock, por ejemplo... El rock, sea metal, sea grunge, sea punk, sea siempre va a tener, digamos, como la raíz, pero va a proponer algo completamente diferente. Por eso me parece ridículo decir que ahora que canciones que tienen el dembow del reggaetón, pero por ahí también tienen toques de R&B, no son reggaetón. Si tiene la influencia, digamos, ahí bien marcada, es reggaetón, punto. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, sí se ha mantenido muy fiel, se ha sabido reinventar y como la historia es cíclica, la historia de la música es cíclica. Lo que pasa es que, a ver, en los años 2000 empezó el boom del Internet y ese boom no tuvo ningún tipo de control. Ojo, no confundamos control con censura. Por ejemplo, yo creo que los gobiernos tuvieron que haber ejercido un control en algunos aspectos. Por ejemplo, que las canciones altisonantes no sonaran antes de determinada hora porque hay canciones muy fuertes de reggaetón que han llegado a audiencias de chicos, o sea, muy, muy jóvenes, muy niños. Sí, bueno, democratizar un poco los puntos de vista, ¿no? Y el debate. Pero me cae bien él. No, a mí también me cae muy bien. Me cae súper sí. Bien. Sí. Perreólogo, viene siendo. No, sí, un perreólogo. Claro, el perreólogo. Me cayó bien. No, la veterinario. No, el veterinario es importante este punto. ¿Qué te parece la perreología? Veterinario, sí. ¿Estás de acuerdo con todo lo que él dice, Bifi? ¿Qué te parece? Bueno, en parte sí tiene razón. Yo lo que creo también es que controlar los horarios de poner la música creo que es un poquito raro, porque hoy día los jóvenes están hasta las 3 de la mañana por ahí en el teléfono, en internet, en el iPad, viendo Peppa Pig, lo que sea, no sé. Siento que ya, no sé, los horarios los veo raros. Yo, tú sabes, no es por horario, porque, por ejemplo, yo... Estoy componiendo en mi casa y a veces yo estoy en la vibra de que, uff, quiero hacer un reggaetón de la mata, quiero contar mis experiencias de lo que yo he vivido cuando estaba en discotecas, cuando estaba en esta locura, y tengo la vibra y estoy sentado en la computadora, ¡pah! Y volteo y está mi hija y mi hijo. Entonces, claro. mirándome, dale, pues tírale. Dale, papá. ¿Qué palabra es esa, papá? ¿Qué palabra vas a meter ahí, papá? No me sale la voz. Sí, tengo que bajar la computadora. Sí. Claro. No, mira, ahí, claro. Mira, o sea, no es censura, pero es autocensura. Sí, porque claro. Tienes una buena razón, porque eres sí. Padre, ¿no? Te sale entonces, la canción creo... de los Vallardigas. O sea. No, porque sí. A mí me pasa igual, pero con mi mamá, cuando salen las canciones o que yo subo las numeraciones y la cosa, mi mamá me llama, mira papá, si hiciste esta canción y lo que hablas es de culo, teta, aquello, lo otro. Eso es trabajo, mamá, puro trabajo. Mamá, yo trabajo sí, con eso. Es sí.
Sí, claro, eso es lo que está rompiendo por ahí. Yo soy perreólogo. Mamá, me disculpan por eso. Me voy a anotar. ¿Quieres en que la te cátedra? Ayude todos los meses? Bueno, no te metas con él. Ya. Me voy a meter en esa cátedra de perreología. Justamente esta tertulia parece distante, ¿no? Y está John Fabio aquí, hombre de radio. Yo creo que los medios tradicionales siempre van a tener su importancia, su papel y su alcance, pero también hoy estamos sobreestimulados con un montón de plataformas que tenemos al alcance de la mano, que no tienen horario y que nadie las está supervisando. Es así, ¿no? Sí, pero es que la música no puede tener censura. O sea, tú nunca puedes censurar la música, y menos ahora. O sea, hay tantos inputs donde puedes tener música. O sea, no puede, es imposible. Yo creo que si tú quisieras educar a tus hijos o advertir a tus hijos, tiene que nacer de parte de la persona, del papá o la mamá. Hogar. Del hogar, sí. Sí. Pero la música no debe tener censura. No debería tener censura. Pero háblame de las novelas. Al mediodía con tu abuelita, tu mamá viendo novelas, que en las novelas hay peso, hay sexo, hay infidelidades, hay droga, entonces tú estás ahí con tu abuelita viendo todo eso en una novela. Pero fíjate, hay otro punto. No podemos ocultar la cantidad de música que se consume a través de YouTube. Y los videos de reggaetón son explícitos. Mega explícitos. O sea, eso también. La novela no le llega. No le llega. No le llega nunca. No le llega nunca cerca, no hay manera. Bifi, es verdad. Tú sabes que es verdad, Bifi. Y que sí, eso es. El contenido del reggaetón casi siempre eso es. Bueno, porque no es lo mismo. Yo vi novelas con mi abuela. ¿Tú qué has coqueteado con los géneros urbanos? Que me digas. Sí, me encanta. Échame una miradita. O que tú me digas, mírale bien los ojitos, se le van poniendo chiquiticos. Sí. Ah, bueno, ok, está bien. Somos románticos, Rocío. Sí, hay un mensaje, está bien. Pero no me lo estás sirviendo sobre la mesa, chico. Claro, déjame algo a la imaginación. Y les preguntaba lo de la censura, porque en una ciudad de México, Chihuahua se llama, prohibieron canciones en la radio que de alguna manera sean de contenido misógino, machista, discriminatorio contra las mujeres, porque ellos alegan que, bueno, el índice de violencia doméstica había sido demasiado elevado y que en buena parte era por la música que estábamos consumiendo. Ay, sí, John Fabio, a mí me parece una gran tontería, ¿no? Sí, porque aparte que los programadores y las radios tienen completa libertad de poner y no poner lo que quieran. O sea, eso depende de su programación. Y yo no creería que esa prohibición tenga que ver. Yo creo que cada programador es totalmente responsable de decir, esta canción yo no la puedo colocar. Y ya está, o sea, sencillamente. O sea, creo que hay una línea muy delgada de valores que tú tienes que caminar por ahí y decir, mira, no puedes. Igual, cuando la música es demasiado explícita y las radios quieren ponerla porque están sonando en otros lugares, y tú oyes esas canciones censuradas al aire, también esto es mutilado. Es no lo ponga, es preferible no ponerlo. No lo ponga porque yo le estoy poniendo piticos y cosas. ¿Y por qué además? Pero yo te voy a decir algo. ¿Para qué le ponen el pitico? El pitico, déjala quieta. Yo te voy a decir algo, John. Sisto, ve. Yo toda la vida he cantado canciones sin pitico. No, ya va. Digo yo, de índole poético, ¿sabes? Y sin maltrato y sin palabras feas. Pero se debe sentir más bien que el carajo grabar con grosería y que se pegue esa canción. Sí, sí. Ese chico, yo canto como me da la gana a mí. O sea, que muñe de swing debe ser eso. Eso debe ser algo divertido. Sí, sí, sí. Pero yo siento que... Porque todos decimos grosería cuando nos bajamos la tarima. Sí, pero vos sino que grabarla y que la gente las cante con vos y te pegue y gane y cobre. Perfecto, loco. Yo siento algo que conviene exactamente con eso, porque cuando yo estaba grabando mis voces de la canción con Bad Bunny, el productor Easy me decía, loco, porque yo estaba componiendo mi parte, pero mi parte era muy poética, porque siempre... Rosa, tu mirada. Mírale, porque los ojitos. Sí, tu mirada. Exacto. Son cosas muy bonitas. No, loco, aquí tienes que hablar malo. ¿Qué es malo? Y bueno, háblame sucio, sí, para sentirte, ¿no? Insúltala, insúltala. Tuve que decir cosas de las cuales no me siento orgulloso, pero las dije y ahí está. A mi manera ese culo, como si estuviera en el tubo. Bad Bunny. Sixto Rey, yo Prida. Bueno, a propósito de cosas que no nos enorgullecen, se pegó. Vamos a hacer un ejercicio. Recuerda que ganaste con Bad Bunny. Y de los primeros, yo quiero hacer un ejercicio, porque no es lo mismo hablar de esto, ¿no?
que escucharlo. Y es verdad, aquí todos decimos grosería, pero popola sí es una palabra que yo acabo, yo la descubrí escuchando reggaetón. Popola, mami, te voy a dar hasta que te duela la popola. Además me parece la cosa más antisexy. Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como glow. No, a mí me dicen eso, yo no, de verdad que discúlpame otro día. Pero me llame, pero eso te mami, te voy a dar hasta que le duele la popola. Ahí está. Eso es viejísimo. Compadre, ¿nunca has usado esa palabra? Pero eso es un término. Es un término de Puerto Rico o de Dominicana, Bifi. La popola. No, eso es una palabra dominicana. Bifi, te voy a decir la verdad, yo seguro le voy a poner un pitico cada vez que dije una vulgaridad en este, porque me siento rara. Yo también envidio a Bad Bunny la libertad que tiene. No puedes ponerle, porque si baja, tienes que dejarlo así libre para ¿sí? que la gente se lo disfrute. Claro. Un coño es suave. Por un podcast sin pitico. Dale. Voy a deslastrarme mis propios prejuicios escuchando esta música para ver si en verdad cruza la línea o no. A ver. ¿Y qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear y fumarme un blunt. Ver lo que esconde ese pantalón. Si te lo meto, no me llames. Que esto no es pa' que me llames. ¿Qué fue? Yo no te mama el culo. Cuando se ponen cuatro, su culo rebota. Y si me lo mama, a mí me sube mala nota. Mámame este bicho y sácame la gota a gota. Me encantó. ¿Te gustó el popurrí? No, Titi me preguntó eso. O sea, bachata rosa al lado de lo demás. Claro. O sea, totalmente. Por favor. No. Eso es pura poesía. Aquí estaban diciendo pura poesía. De verdad, había necesidad. Había necesidad. Hay manera de defenderlo, Sixto. Bueno, no sé. Yo pienso que, poniéndonos así del lado reggaetonero, entiendo de que la sexualidad es parte de nuestro día a día y de repente a veces me ha pasado, yo he escuchado canciones de Wisin y Yandel que no son tan obscenas, pero he sentido la sexualidad como entra a través de una canción, como me dan ganas de tener sexo por escuchar una canción. Entonces, yo pienso que mucha gente necesita que le hablen así de feo, así de malo, para motivarse, porque lo hemos visto, para los gustos, los colores. Yo te voy a poner el ejemplo de un artista que ha sobrevivido a todo esto, y creo que es uno de los más grandes artistas del género, que se llama Daddy Yankee. Revisen sus letras. O sea, no es una persona que tiene tanta sexualidad en su momento. O no es tan explícito. No es obsceno, sí. Y le gusta hoy al niño y le gusta al papá de ese niño. O sea, Daddy a lo largo de su carrera ha hecho reggaetón y reggaetón bueno. Y no ha caído en eso. Y de seguro le gusta el sexo. O sea, creo yo. Sí, yo creo que hay que diferenciar. Te soy muy sincero y disculpa. Yo estuve de corista, segunda voz en esta gira de Daddy Yankee, que fue su despedida, y estuve 6 meses con él y fui a los 88 eventos que él tuvo por el mundo. Y realmente yo vi niños con sus papás adultos, con sus hermanos, con su abuela, disfrutando de los conciertos. Muchas partes del mundo y muchos niños, acompañados obviamente de sus papás. O sea, que yo creo que ya el reggaetón Él lo logró. Sí, claro. Y sus palabras son limpias, hay palabras media sucias, pero como ya él es un ícono tan grande, como que eso pasa por, ¿sabes? Como que la gente no está pendiente a eso, la gente quiere más bien verlo a él. Yo, pero Yankee, ni que ya tiene una... La de la combi completa. La combi completa. ¿Qué? Chocha, culo, teta. Ese es Daddy Yankee, empezando, tratando de lanzarle de cotufo a un avión. Entonces, yo creo que todos queremos, como tú lo dijiste, Rocío, en un momento en el reggaetón vemos la posibilidad de voltear la mirada hacia acá, pero tengo que hablar fuerte, tengo que decir cosas que de verdad todos vuelven así. ¿Qué estás diciendo? Claro. Sí, el género es así. Es que es lo que los jóvenes quieren escuchar. Claro. Lo que los jóvenes quieren poner en la historia, en el caption, las baby, los titeritos, lo que quieren escuchar en las motoritas, en el barrio, los malandros. ¿Sabes? Es exactamente eso.
si tú le pones, si tú le dedicas una canción a una niña que si no, que tus ojitos, que te regaló una flor que aquella, te dice... Epa, tú si no, no te metas que aquí tiene doliente, tampoco así, hermano. Bifi, te queremos, pero tampoco así. Para avanzar, porque esto tiene como muchas aristas, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de vida de una canción ahora? Y lo pregunto porque yo soy de chatarritas, yo soy de... Rocío Dúrcal, mi compadre, sé, lo sabe, sé. José Gualberto Mespatilla, para no decir grosería, me encanta. Y bueno, así el cancionero, mi playlist, puede pasearse por infinitos escenarios delantier. Sin embargo, pues también trato de contagiarme de lo nuevo. Obviamente me encanta lo que hacen ustedes, lo consumo, es música que aplaudo, que me gusta, pero con el reggaetón siento que todos los días nace una canción y que al día siguiente o dos días más tarde muere. Entonces eso me abruma, ¿no? Yo no formo parte de la industria, pero digo, todo el trabajón que hay detrás de una canción, ¿para cuánto tiempo de vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué respondí vos? Yo te tengo, bueno, yo tengo una respuesta. Yo soy muy crítico en eso, primero porque... la forma en que se está monetizando la música, sobre todo la música urbana, es increíble. O sea, no puedes hacer un disco de 10 canciones o 20 canciones y pegar las 20 canciones en 3 meses. O sea, el consumo, el lanzamiento... ¿Qué pasa con el artista? Yo creo que el artista se debe a su público, y cuando se va a presentar un artista, dilo tú, Sisto, que te pares en una tarima y la gente cante tus canciones, es algo que te alimenta. Ahora, que tú te pares en una tarima y trates de cantar las 20 canciones que acabas de lanzar hace un mes y no se sepa ninguna, es increíble. Entonces, la forma en que se ha monetizado, la forma en que se ha transformado la música, o sea, ya no hay canciones con intros largos porque los primeros segundos son importantes para que el Spotify o el Apple Music monetice, o el YouTube. Eso deformó increíblemente la forma en que se consume la música. Por eso es que yo creo, y voy a decir algo preocupante, creo que lamentablemente con ese modelo de negocio estamos llegando a artistas desechables. Artistas que no están trascendiendo, básicamente porque sus canciones no pegan. Y no pegan porque no tienen tiempo de exposición, de rotación, están dedicadas nada más a plataformas, no tienes esa parte de la radio que está el locutor o el DJ presentando la canción, vendiéndola. Entonces, esa forma, ese modelo de negocio atenta contra todos estos nuevos artistas y la forma en ver la música urbana. Las plataformas ahora rigen sobre las obras, sobre las creaciones, sobre los exponentes, y ya eso ya está deformando un poco el arte. El público de esta era está desechable porque lo están acostumbrando a eso. Los chamos, el público de masa que consume esa música, vienen acostumbrados, los vienen acostumbrando a que te doy un sencillo cada semana y media o un sencillo mensual. Entonces vamos con una lupa. Los sencillos que estáis dando de verdad tienen profundidad de producción, están bien hechos, es más la calidad que la cantidad. La cantidad va de la mano de la calidad o no. Es lo que a mí me viene preocupando, eso de que el público vea. Y me pasó con mi hija. Yo le dejé en la radio en estos días a mi hija de 16 años una canción de un cantante de ahora, de estos de música urbana, que yo sé que le gusta, y me dijo: ¿y eso que la dejaste, papá? Y yo, bueno, porque él te gusta, ¿verdad? Sí, pero esa es viejísima. Ya va. Yo la oía muy nueva. Papi, yo la empecé a oír hace una semana. O sea, digo yo, pero recuerdo que la oí la primera vez hace una semana. Y ella me dijo: no, papá, salió en febrero. Imagínate tú, tiene una vida. Imagínate vos, así. Sí, consumir música. ¿Me entendéis? Como videos de TikTok no puede Brother, ser. Brother, ella ve algo de marzo ya hoy viejo. Claro. Entonces, y además queremos consumir lo nuevo y no necesariamente lo bueno, porque ya decíamos que hay una brecha. Entonces, claro, a lo mejor vamos perdiendo, eso es como el paladar, ¿no? Vamos perdiendo el gusto, vamos perdiendo el criterio. Queremos cantidad y no calidad, claro, ¿entendés? Y queremos cantidad, dame. Y ya para ir cerrando, no nos queda mucho tiempo, pero ¿se puede nadar contra la corriente? Total. ¿O hace falta nadar contra la corriente? Conociendo tu público, sí. ¿Tú seguirás nadando contra la corriente, compadre, o vas a cantar reggaetón?
No, no, uno tiene que ir acostumbrando a tu público. Mm. O sea, ¿qué dice Biffy? Que el... Biffy, verdad, importante todo. En los tiempos de antes, la música era como que un hambre esperar que el artista sacara una canción cada año, cada seis meses, un disco. Y por eso creo que con ese formato es que hoy día hay clásicos del reggaetón. Dale Don Dale, La Gasolina, Tego Calderón. No, ese tipo de canciones. Claro, entonces ellos no sacaban canciones todas las semanas, cada dos semanas, cada tres semanas, porque las plataformas los mira que necesitas una canción para los oyentes, aquello, lo otro. Ellos se daban su tiempo y a veces los discos tardaban dos años en crearse. Hoy día yo hago discos en dos semanas, ¿entiendes? Como que me voy un campamento, termino un disco con tal artista y voy a otro campamento, termino otro disco con tal artista, entonces... En un mes tengo dos discos completos de 12, 13 canciones listas, Dios. Todo perfecto. ¿Sabes? Como que hoy día ya la gente quiere sacar música diario, semanal. O sea, yo vi algo que decía que están sacando yo no sé ni cuántos miles de canciones los viernes en el mundo y cosas así en las plataformas. Y yo dije, wow, es demasiado, porque eso también como que no te da tiempo a que tú le cojas el gusto a una canción, porque hoy sale una y la estás escuchando y te gusta y se te está pegando, y mañana sale otra que está más cabrona. Ah, que sí. Es que el mismo día, otra. El mismo viernes salen 1,500 sencillos. Exactamente. Hay una estadística que hay como 3 billones de canciones que nadie escucha. Las estrenaron y nadie las escuchó. Al año. Otrora decíamos la del lado B. Voy a soltar la cédula, pero esa era la del lado B. Bueno, es verdad. Ojo, sabemos que toda producción discográfica tiene sus promocionales y otras tantas que tú intuyes, ¿no? Tú puedes adivinar que van direccionadas a un público y que quizás no van a ser las más pegajosas de tu disco. Sin embargo, me imagino yo que, creo yo, el sentido lógico me dice que ningún artista quisiera hacer música desechable, pero pues el escenario hoy puede reflejar lo contrario. El mercado está dando eso. Sí. ¿A ustedes cuánto tiempo les toma sacar una canción, un disco? Tú, Luis, por ejemplo, que acabas de trabajar en un disco en solitario. Acabo de sacar un disco. Sixto, tú, que también te involucras en todo el proceso creativo de tus canciones. ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Qué tan difícil es? Yo, mi disco... que es la primera vez que he trabajado por algo yo solito. Con Adrián también. Y con otros productores y compositores, yo me tardé como un año y tres meses en sacar el álbum. Loco, fueron 17 canciones también, porque yo no quería dejar ninguna por fuera. Era mi primer material solo. Yo veía las plataformas y no había nada como Luis Fernando Borja solo. Entonces, quise que mi primer álbum fuese robusto, multicolor, con varias propuestas que me siento a gusto cantando, pero me tardé bastante, año y pico. Y te voy a decir algo que además voy a aprovechar el espacio para decírtelo en público, porque ya te lo he comentado en privado, ¿no? Yo siento que hay un mestizaje de sonidos en este disco que es precioso. Claro, claro. Que lograste reinventarte, y esa es una de las cosas más complejas, sobre todo cuando tienes tantos años trabajando bajo... la misma fórmula. Sí. Lograste pasearnos por distintos escenarios y también rendir tributo o crear ese espacio para la música urbana, para el reggaetón, el cubatón, como nos provoque llamarle, pero con altura. Así que si hablamos de esa evolución que tal vez debiera tener este género en ánimos de nadar contra la corriente, creo que tú lo has hecho de manera preciosa, Luis. Gracias. Te felicito por eso. Gracias. Para ti, Sixto, la primera vez que te escuché dije qué increíble el potencial, el talento que tienes. Tú te distingues, tú eres diferente. ¿Sientes que ha sido fácil sacar adelante tu carrera en Venezuela, y hacia dónde la quieres orientar como exponente de los géneros urbanos? Yo siento que yo he corrido con mucha suerte. Hemos trabajado muchísimo. Aquí está mi manager Luz Kelly, que ha sido un ángel para mí, y hemos trabajado bastante. Y retomando la pregunta anterior de cuánto tiempo nos tardamos en hacer una canción, eso es relativo. Yo creo que cada canción y cada carrera amerita cada género y un tiempo, porque de repente yo puedo irme de viaje y estuvimos en Medellín, nos fuimos 4 días y los 4 días hicimos sesión 3 días y en los 3 días salieron 5 canciones. Entonces fue muy rápido, pero a veces aquí
tardo, por ejemplo, ahorita que tengo una pauta en el estudio y tengo ya 3 semanas en una sola canción. Y, sí, eso y, depende de la dotación de la canción, lleva metales, no lleva metales, todo programado, no todo programado. Sí. Claro, eso depende. Sí. Entonces, mira, Tito, ¿y cuánto tú crees que se tarde Luis en el disco nuevo de Perreología Explícito? Que va a sacar. Yo creo que ya empezó a trabajar en eso. Después de este podcast ya tiene 2 o 3 ideas en la cabeza. Ya somos perreólogos. Claro. ¿Estás dispuesto a ser el productor? Claro, claro, yo le meto, pero tiene que estar él dispuesto a hablar de todo esto. Dios de la vida. Sí, hombre, yo acabo de decir que me encantaría hablar de groserías de teta y culo. Además, o sea, pero que se pegue y la gente diga, Luis, ¿cómo has cambiado, man? John Fabio, tú que lideras unos premios que también buscan rescatar lo mejor de la música, ¿cuál es el panorama que ves, al menos en Venezuela, hoy respecto a la música? ¿Hacia dónde nos estamos encaminando? Mira, yo creo que como música y como país nos hemos... Es alentador todo lo que tú oyes, todo lo que yo veo, todo lo que hemos visto. Y una prueba de eso es... Tú sabes, yo siempre pongo ejemplo a Sisto y pongo a Corina, porque los premios pasaron para mí por el renglón más importante de cualquier premio de la música. Para mí siempre va a ser mejor nuevo artista, artista revelación. Porque yo creo que esos son las próximas estrellas. Son premios que le cambian la vida a una persona. Y si vas ahí y si sigues encaminado, como lo ha hecho esta estrella que tenemos hoy, que es Sisto Rey, vas a seguir adelante. Gracias. Tú ves hoy a Junior Caldera, increíble. A Marila Carajita. Increíble Junior Caldera. Tú dices, tenemos gente buenísima. Y tú lo venías hablando, o sea, la complejidad del artista nuevo venezolano es interesante. Uf, primero porque tiene muchos inputs de muchas cosas, como los venezolanos, que tenemos una mezcla de muchas cosas. Sí. Creo que se está trabajando la música urbana con música electrónica, que hay buenas letras, que hay buenos productores. Mira, no hemos hablado de los productores. Cuidado. Tenemos excelentes productores, tenemos grandes plumas. Entonces yo creo que todo lo que yo veo desde esos premios es halagador. Súper halagador. Creo que la música está en buenas manos. Yo también creo eso. Y creo que tenemos que seguir apoyando. Apoyar a la gente joven, pasarle la batuta. Ellos están más grandes, ayudar a los pequeños. Total. Y esa es la forma en que la humanidad ha crecido, traspasando los conocimientos y ayudando a los demás. Totalmente. Claro, yo siento también, yo he ayudado bastante a los artistas venezolanos, pero bastante. Inclusive vivo en Venezuela, vivo en Lechería. ¿En serio? Sí. Y yo te llamé hoy que estás en Miami. Tiene su barquito en las villas. Invítanos un paseíto por los canales. En las villas, A mí me encanta Venezuela. Tengo una casa con un socio allá en Lechería que se llama The House Music. Ahí damos clases de música, tenemos estudios, estamos organizando también una emisora, estamos organizando muchas cosas allá, porque realmente desde el principio yo he creído en el talento venezolano. Entonces yo siento que en la música urbana actual se va a arreglar cuando ellos empiecen a apoyarse entre ellos, a ayudarse, a promocionarse. Mira, yo te grabo, tú me grabas, vamos para aquí, vamos para allá, ven a mi show, yo voy a tu show. Todos, porque entonces si se unen todos hacen una voz más fuerte en el mundo. Claro. Bifi, ha sido súper interesante conversar contigo. Y saber que vive en Puerto La Cruz. Claro, sí, y que llegas ahorita en la noche. Entonces, que está en la villa, con yate. Mira, me encanta, Bifi. Queremos ir a tu yate. Me faltaba, en Lechería me faltaba. En Lechería me faltaba, ya lo tengo. Bueno, nos vemos en tu yate entonces la próxima semana. Todos los que están viendo este podcast también están invitados. Un beso y de verdad que pues es interesante escucharte y me encanta que encuentres tanto potencial acá en Venezuela, porque yo opino lo mismo y eso como una simple espectadora y una persona que consume música. Cuídate, gracias. Claro, gracias, los quiero mucho. Un abrazo, Bifi. Igual. Y nosotros a ti. Nos vemos pronto por ahí en los premios Pepsi, que tengo una nominación. ¡Ah, sabroso! ¡Ah, qué tal! ¡Chao! Lo mentira. Invítanos, John Fabio. Me estoy invitado. Dale, no, así no. A mí me pasa mi correo con mi invitado. No. Bueno, si hay que ir cerrando porque no hay tanto tiempo. Tenemos muchas nominaciones en los Pepsi. Ay, cuéntame. Creo que entre nosotros dos tenemos un montón. ¿Cuántas? 500, algo así. Yo tengo 9 y vos tenés 10. Sí. Sí, ¿no lo nominaste, John Fa? ¿Están todos nominados? Ah, sí, bueno, sí, sí, no, casualmente. No, es al revés, no le dejaron a los demás. No. Ahora que estoy, ¿verdad? 10 y 9, ¿verdad? Sí. ¿Que los premios van a ser?
¿Qué día? No lo sé. Ah, ¿no me lo vas a decir? No, no, es que no lo sé. No, no, no. ¿Es en serio? No, en serio, no sabe. Pero yo espero mi invitación. Y de verdad que, bueno, para mí ustedes son amigos, son de la casa, lo saben. Tenía mucho sin tertuliar y sin generar un espacio como este, que me encanta porque la invitación es a pensar en cabeza propia, ¿no? Y que cada quien al final concluya qué es la música que quiere consumir, qué es lo que quiere escuchar y hacia dónde, pues, no podemos decir hacia dónde va la industria, pero podemos saber hacia dónde va nuestro playlist. Así en el es. Mío siempre estarán ustedes y en mis afectos también siempre estarán los tres. Y bueno, no sé si ya para irnos podemos, como es costumbre, como la vieja usanza, dar un abreboca de esos proyectos que ahora los ocupan y dónde los vamos a estar escuchando y viendo. Eso me parece súper importante y rescatable esta tertulia. Sí, bueno, gracias por todo. Estamos súper felices. Estoy súper feliz de poder compartir mi criterio un poquito más abierto de lo que es el reggaetón, la música urbana, además, con mi artista favorito que no, tanto hombre. Admiro. Y él lo sabe, siempre no, se lo digo. Yo lo amo. Leyenda. Y bueno, por ahí estaremos, si Dios quiere, visitando varios países. Estamos esperando que nos den la visa de Chile. Tenemos un concierto que se llama Juan Mi Rein, que es Juan Miguel y Sixto Rein, wow. En Chile. Estamos esperando que Chile. Sí, sí. Apenas nos confirmen la visa, vamos a estar por allá. Y bueno, nada, felices con las nominaciones a los premios Pepsi. Ya se acabaron las votaciones, pero tengo la fe de que por ahí haya quedado algo. Ay, qué bueno. Dios mío, ¿yo por dónde empiezo? No, tiene mucho que contar. Estás en todo. ¿Por dónde arranco yo? Bueno, a ver, acabo de sacar mi disco. Maravilloso. Mi primer disco como solista, 5 y 10 AM, que está en todas las plataformas. También tengo sueño también con llevarme un premio Pepsi de lo que está ahí. Plataformas petroleras. Sí. Y acabo de grabar un tema con mi primo Ronald y estoy muy feliz por eso. Estoy súper feliz. Se reencontraron. Eso merece después un podcast, compadre. De 10 años hacer música con él. Bien. Y tengo una química espectacular que está intacta, que estamos felices cantando juntos, que se llama Cuestión de Tiempo. Y también estamos ya por comenzar una gira por todo Estados Unidos. Los Borjas se llama. Así que yo estoy muy feliz porque arranca en noviembre. Me tengo que ir para allá un tiempito. Y vendré en Navidad. Y bueno, viene un feed ahí. Voy a sacar un feed con Guzzi, que es un gran cantautor colombiano. Voy a grabar en Estados Unidos un feed con Francisco Céspedes, que es uno de mis artistas favoritos. Y ya tenemos canción, ya vamos a grabar juntos. Así que vienen Felipe Peláez. Viene otra con Felipe. Bueno. Ah, tantas cosas. Qué bueno, y me encanta que todo esto esté pasando, porque en tu caso, Luis, que conozco tu historia muy de cerca, cuando decidiste andar este camino de la música en solitario, no faltó uno u otro que te dijera, qué loco, ahora qué, no queda nada para ti. Y bueno, ahí tienen el resultado. Bueno, vamos bien. Los hechos hablan más que las palabras, felicidades. Amén. Y que el camino sea largo y que esté lleno de alegrías para ti, para ambos. Para todos, Fabio. Para todos. Bueno, dos cosas me quedan de esto. Número uno, te felicito. Creo que estos son espacios que los medios o los talentos necesitan. Yo apoyo los podcasts, los amo. Me encanta. Me fascinan, creo que. Me encanta. Se puede decir grosería. Para el que me llamen, voy. Que me llegue, bueno. Sí. Pero este es el nuevo favorito, ¿verdad? Sí, lo tienen, ahí está el nuevo favorito. Sí, te felicito. Son groserías elegantes por eso. Gracias. Número dos, en cuanto a la música, yo creo que a toda la gente que nos está viendo y que quiere empezar en esto, vean estos dos superestrellas que tenemos aquí. Tratar de ser originales, tratar de trabajar en un sueño y ser originales y ser constantes es la clave de todo esto. Yo creo que sí se puede lograr, creo que lo he repetido, lo acabamos de discutir aquí, hay muchísimo talento en Venezuela. Yo estaba pensando cerrar, no sé, haciendo twerking o algo así, que pudiéramos hacer. Que pasen la bailarina. ¿Verdad? Yo dije, bueno, como para levantar un poco la cosa, ¿no? Mentira. Y claro, unos views. No, compadre, éramos nosotros cuatro haciendo así. Vale. Se animan. Sí, bueno, pero una cosita. Sí, Sixto. Sí, dale. Sí, dale, pues suelta, me lo dije. Yo lo dije, yo pensé que me iban a decir que no. Quiero verte bailando reggaetón. Por favor. Ya no, lo quiero ver. Lo quiero ver. Epa, director, no hay música. ¿Qué pasa? Porque esto lo acabamos de hacer. Conmigo ella se pierde. Ahí está. No, ya va, hermano, pero enséñame. Yo no estoy Me
próxima semana. Qué divertido. Amigos, un abrazo. A pocos días de la grabación de este podcast de mi queridísima Rocío Higuera, he recibido una grata noticia, muy especial noticia. Y es que mi álbum 5 y 10 AM ha sido tomado en cuenta por los miembros de la Academia de los Latin Grammy en esta edición 2023 para ser nominado dentro de la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Ahí comparto nominación con otros grandes artistas que respeto y quiero mucho. Desde aquí estoy celebrando, todavía estoy brincando, de alegría, felicidad. Y por supuesto, también desde aquí, felicito a todos mis hermanos paisanos venezolanos que también están nominados en esta edición 2023 de los Latin Grammy. Eso demuestra la versatilidad, la capacidad del músico venezolano, que para mí es el mejor del mundo, porque todo lo que se propone lo logra y hace música muy buena. Sigan soñando, sigan proponiendo música que sé que lo van a lograr. El tema de hoy me encanta. Así que desde aquí, un abrazo y beso a todos, se les quiere. Gracias por el cariño y por el apoyo. Arriba la música que se hace en Venezuela en sus diferentes formas. El podcast de Rocío Higuera. Agua y lluvia. Y recuerda, suscríbete y disfruta de nuevos episodios.